Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros un haul de compritas de Scrap Motril. Lo tengo que utilizar ya sí o sí, entonces pues digo, mira, voy a enseñarlo antes. Mira, compré estos sellos, que son estos. A ver, creo que ahí se va a ver mejor. Uy, que se me pega esto de aquí. Son de Halloween, son de Sissi, ¿veis? Y lo compré en Scrap Motril porque ya lo he usado, y entonces pues digo, mira, lo voy a enseñar. De Halloween. Y trae pues desde una brujita a pequeño a frasecitas como pequeño monstruo, no sé, truco trato, pequeño demonio, feliz Halloween, fiesta, tiempo de fiesta, este, ¿veis? Y venía aquí, lo que pasa que yo pues, lo he sacado porque he empezado a hacer cosillas, ¿vale? Más cosas. Mira, compré de esto para Navidad ya, que son los bastidores de Lora by Lora, mi época favorita. Bueno, son de maderita y aquí lleva pegado un chipboard y punto. Pues esto lo compré también en Scrap Motril. Sigo, mira, compré, a ver si lo puedo enseñarlo porque es que compré esta troqueladora de Marta, que no la tenía, pues porque ahora para Navidad, si queréis, lo probamos. Tiene dos y tres maneras de hacerlo. Y bueno, lo probamos, sí. Bueno, vamos a abrirla. Y como ya, porque tengo alguna que deja mucho que desear, las cosas como son, que para cortar, o me las veo y las deseo, es esta, ¿vale? Tiene tres maneras distintas de hacer. Esto, depende de donde tú pongas el este, pues te hace una, te hace otra. Eso pone. Voy a utilizarlo, esto es un cartón. Vamos a utilizarlo con papel primero, ¿vale? Mira, con este, que es como del Lidl. Vamos, como del Lidl, no, es del Lidl. Y voy a meterlo a ver lo que no hace. Voy para allá, ¿eh? Así, esta sí funciona bien. Ah, aquí está. Y hace esta. Ahora, si esta la pongo, vamos a ponerla en el otro extremo. Volvemos a meter el papelillo. Ahí, ahí. A ver. Y nos hace. Solamente tiene dos posturas, pero en una nos hace esta y esta, y en otra esta. ¿Veis? Así. Y así. Esta florecita, este que sería el negativo, y este. ¿Vale? Que después lo queréis montar en varios colores, pues lo montáis. Y esta, por ejemplo, se le puede dar forma y dejarla despegada. Aquí es que yo lo he hecho con el mismo papel. Bueno, pues esta. De la señora Marta. Ah, mira, cogí este sellito que dice Tejiendo Sueño, que me parece chulísimo. Ya cogí este otro, que es el camión con el árbol de Navidad envolviendo el regalo, ¿veis? Ramita y el regalo. Y este es de cuento de invierno, ¿vale? Yo este no lo tenía. Compré un blog, pero esta vez el blog que compra es de DM, ¿vale? Porque valía más barato y dicen que es bueno. Y como yo con el blog de toda la vida, no me llevo muy bien, pues digo, bueno, voy a coger este, a ver si con este, pues, me viene mejor. Mira, compré, que no son baratos, a 11,90 todo esto, de todos los colores, ojete, ¿vale? Bueno, a mí ella me hace descuento, ¿eh? Pero vamos, que este es el precio que ya lo tiene puesto. A mí ella me hace descuento. Y compré estos que traen un montón de colores y son súper chiquititos.
cogí de estampería los Daiku de esta colección, que ya sabéis que los Daiku de estampería son de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pues le compré este, que luego si queréis os hago un barrido y os lo enseño. Son de cartón muy durito. Yo creo que estos son los que vienen en los bastidores pegados. Y también compré, ¿vale?, esta, que ya sabéis que es la de Patchwork, así. Y compré los Daiku, que yo de los Daiku de estantería tampoco lo tengo. ¿Qué más? Esto lo voy a dejar para el final porque compré colección. Ah, mirad, otros Daiku de estantería de Navidad, que son estos, que también me parecen muy chulos. Solamente lo que son Daiku, ¿eh?, o Daikat, de estantería. De cuento de invierno, me compré estos, que estos no los llegué, yo no los tengo, ¿vale?, que traen todo esto. Pues compré estos que vienen con foil plateado, cuento de invierno, ¿veis?, de Mitopía, y traen todo esto. Y estos que ya los tenía, pero lo he vuelto a repetir, porque uno lo utilizaré. Uno ya están utilizados, en verdad. Este me costaron 3,99, pero ya os digo que a mí siempre me hace descuento. Algunos ya no los tengo, los he utilizado. Y entonces compré otros, los que no tengo, los volveré a meter en un December Daily, en un álbum de Navidad. Y los que no, pues para hacer adornos, ¿no? ¿Veis? Esto hemos dicho que lo voy a dejar. Es que lo han puesto muy bien de precio. Mirad, compré estos recortables, que son de Vintage Odyssey, ¿veis? Y lo compré porque son recortables. Y solamente compré esto, no compré ni, no compré nada más, ni colección ni nada. Los compré por eso, porque yo diría que más que recortable, hasta ahora mismo lo que he visto son tarjetas. Pero bueno, esto es para hacer un calendario de adviento. Este, diciembre y enero, diciembre y enero. Este, que ya son más recortables. Estos, que son las muñequitas de estos, que son como las mariquitinas. Este, que son más vestiditos. Y este, que son por intensidad. En español, frase o sentimiento. Y esto. Creo que ya está. Ah, no, trae los tag. Bueno, no está mal. Y más frase. Felicidades, Nochebuena, Navidad. Ah, pues mira, algún día. Pues esto lo compré como recortable, nada más. Y le dije que me lo metiera en una bolsa aparte, porque ya experimenté que se me rompió una... Se me abrió, no se me rompió, se me abrió una pintura y me llenó todo de pintura negra. Pues le dije, mira, mételo en una bolsa aparte. Compré esta, que es la chocolate. Compré, bueno, son de Caden. Y son las más baratas que hay ahora mismo allí en el mercado, por lo menos allí en la tienda. Este, que es marrón light. Este naranja. Este, que es otro marrón. Warm marrón. Warm brown. Que no sé lo que he traducido. Y este, que es otro naranja, que tira más a amarillo. ¿Veis? Compré, que costaba a 1 euro. Estos sobres, que son de Onaif, pues compré de, porque no tengo, de mezclilla, de lentejuel. Entonces cogí esto de Onaif, ¿veis? Que me gustan mucho. Esta puede servir lo mismo para verano, porque son muy alegres, y estas también. Esta, bueno, pues me gustan más para Navidad. Esta también vale para verano, pero bueno. Estas dos me gustan más de Navidad, pero esta vale para Navidad, para verano. Depende de la shaker o los papeles que hagamos. Y valían a 1 euro. ¿Qué más compré? Pues, cogí otro sellito de este. Este es para regalar. De los de Mintopía, que dice Tejiendo Sueños. Compré de Lora Bailora el 25. Y también de Lora Bailora compré esto, que pone Historia de Navidad. Y no, es como un plástico, no es un metacrilato, ¿veis? Mira, es blandito. Y cogí estas dos. Después de Sisi compré el troquel de la Poitensia, que mirad qué grande es, ¿vale? Y vamos a abrirlo para que veáis las piezas que lleva. A ver,
Mira. ¿Veis? Esta. Creo que se ve bien. Pues esta. Qué bueno, empezaremos a troquelar ya. Le compré estos troqueles de Miami Page. ¿Veis? Que mirad qué casa tiene este troquel. Y con este se pueden hacer estas cuatro casas. Y como son grandes, había otros chiquititos, pero yo lo prefería así, un poquito grande. Y cogí esta, porque chiquitita ya tengo. Esta. Pero no pone 20 piezas. Son Daiku. Que yo creo que es de la misma colección que esta. Es la de los. La de los de estos. Que tampoco pone cuál es, ¿no? La colección. Lola, bailora, ¿veis? Esto. Son los mismos. Lo que tiene aquí es esto. Bueno, no, los mismos, que son. Son distintos, pero el material es mi magia. Vale, un vestaje que se me ha pegado ahí reunido. Bueno, pues este. Mirad, que le llegó tarde. Y entonces, pues, no lo he podido utilizar. Perdonad por el ruido. Pero todo viene en plástico. Es más, quisiera yo que no. Esta de truco o trato. ¿De quién es esta colección? Pues de mi rinconcito de manualidades. Costaban 5 euros. Los Daika son muy bonitos, son de cartulina. Y esto hay que mejorarlo. Compré el acetato, que mirad qué mono es. Viene policromado. Me parece muy bonito, por eso lo compré. Y los Daiku. Y después cogí la colección de truco trato, que os la enseño. Bueno, pues este es la colección que me ha encantado. La verdad es que es súper tierna. Mirad, os enseño otra vez el acetato. No me digáis que no es súper chulo, ¿eh? 2,20 vale. Esto se puede comprar. Me compré esto. ¿Por qué? Porque el está de 30x30 que trae un montón de papeles lo han puesto a 10 euros. ¿Y quién no se lo compra? Si es bonita esta colección. ¿Vale? Y lo volví a coger. Y es la, bueno, es la que ya, la que habéis visto siempre, ¿veis? Y la volví a coger. Yo gasté el año pasado algunos papeles, ya sabéis que viene a doble cara. Fijaros. Y yo dije, mira, por 10 euros con tantos papeles para Navidad. Y la cogí. Es que quería decir 12 papeles estampados a doble cara de 224 gramos. Y 24 papeles estampados a una cara. 36 papeles trae. Pues está muy bien. Así que dije, mira, por 10 euros y además que es una colección preciosa. Y dije, yo me la llevo. Y después lo que quería enseñar era que compré esta colección de estampería. Se llama Killing. Killing, ¿no? Se llama esta colección. Creo que se llama Killing. Esto es estampería, cierra, bolsa, vamos. Una cinta de doble cara que van. Perdonad por el ruido. Pero, a ver. Esto tiene los básicos
y los que... ¡cómo huele! Los básicos, que son estos, y los otros que vienen unos dibujos preciosos, ¿qué tal? Y esto, ya os digo que está el... Ella también tiene el, la parte una, quiero decir, la parte gorda. Y los Raikou. Que yo creí que tenía aquí un abridor de... Pero no lo encuentro. A lo mejor está ahí en el cajón. Mirad, os lo voy a enseñar. Que esta es la última de estantería que ha salido. Junto con otras más que han sacado. Pero de todas las que han sacado, para mí, la más significativa y la más bonita. Entonces, pues, que yo llevo esto... Que con los básicos los complemento, ¿ves? Si aquí están todos, un pajarito, esto que aquí, esto que es, un círculo, lleva letra, pero no se ve lo que pone, mira, los barquitos, la noche, este papel lo hemos visto ahí también, mira, la chica, un corazón, más sentimiento, joy, otro marquito, otro de eso, cartelito, el cuadro de el beso o el abrazo, el beso se llama, el beso, ¿ves? Este, más cartelito, que yo, es que yo dije, mira, está lleva los básicos, ¿no? Yo, sí, sí, es que nada, que quiero los básicos. Tengo el otro, digo, ya te lo he visto, digo, pero para tapar los papeles con fotos, pues prefiero así y ya está. Otro cartel, más marquito, con los fondos de los papeles que hemos visto, mira, otro. La casa, inspiración, otro cartel, el árbol de la vida, la mamá con el niño, no sé cómo se llama este cuadro. Estos son marquitos, otro cuadrito, mira, dos del beso. Uno grande, sí, uno grande y otro mediano, con distinto estampado. Este el beso y esto parece, no sé. Amor, otro cartel, otro cuadrito, esto que se ha doblado, ya veis, esto es gordito, y se me ha doblado, esto es como una espiral, que venía doblada. Y otro de así. Mira, esto es lo de los Raikou, que esto también se recorta, ¿eh? Y se puede utilizar, ¿vale? Esto es el packaging, que también se utiliza. Después compré esta textura de nieve de Amelie Horita. Me costó 4 euros este pedazo tarro. Y compré este, que es el hielo mojado, ¿vale? De estampería. Porque aquí no tenía y quiero empezar aquí a trabajar. Digo, bueno, esto lo voy a gastar. Digo, bueno. Y este yo tenía uno el año pasado y también ya está diciendo adiós. Y ella me regaló. Que yo le dije, mira, si tú me quieres regalar algo bueno, bonito y barato, por lo menos bueno para mí, regálame unos tarros que tengan la boca. Que por favor, yo le eche el blog y me salga por el tapón. Y me dijo, toma. Y entonces me regaló estos dos tarros, que os lo voy a enseñar. Yo lo voy a probar. Y cuando lo pruebe, os digo, pero ella me da garantía de 100% que esto, por estos bocas de estos tarros, esto aquí, por esta boca de estos tarros, sale. Mirad cómo es. Os lo voy a abrir para que lo veáis. A ver si puedo sacarlo. Mirad, ¿veis? Lleva ahí. A ver. Estos boquetitos, esto se cierra así y se abre así a la medida que queráis. Y bueno, y por aquí se le echa el bloc, ¿veis? Y me regaló esto. Que si salen, uno me lo dejo aquí y otro me lo llevo para allá. Yo había cogido este del bazar, este biberón, ¿veis? Pero también tiene un boquete muy gordo, pero es que más fino no va a salir. Y entonces... pues ella me regaló este. Esto es de un chino. Así que bueno, pues lo voy a utilizar. Porque con esto tengo aquí todo esto. Y con esto no sale nada. Lo tengo aquí, pero... Y bueno, ya he tirado dos tarros. De los de estos he tirado dos. Porque vi uno que dije, ay, mira, este tiene el pitorrillo más grande. No quería pasar el brazo. Digo, ay, mira, este tiene el boquetillo más grande. De los de metal. ¿Qué va? Nada, no sale. Entonces me ha dicho que por aquí 100% que sale. Entonces me traje este bloc, que lo voy a echar aquí. No es, mira, este no es tan grande, ¿ves? Este es más chiquito que este. Y voy a echar aquí y lo voy a probar. Esto es todo lo que he comprado. Suscríbete. En Scrap Motril. Espero que os hayan gustado.
Y si así me queréis dar un like, muchísimas gracias. Carmen de Scrap Motril, la podéis encontrar en Instagram como Scrap Motril. Y por ahí ella sube la mercancía que le va llegando, y si queréis algo, pues se lo decís. Y bueno, ya por privado ella os hablará y vosotros tenéis que darle los datos y tal. Es una tienda súper grande, súper completa. Tiene un montón, tiene lo último, sobre todo de colecciones nacionales, que también tiene estampería, pero sobre todo de colecciones, bueno, a nivel nacional. Tiene Coco Loco, Sammy Garra, Lora Bailora, Mintopía, de todo, tienen de todo, la verdad. Pues nada más, espero que os haya gustado. Si es así y me queréis dar un like, muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras, gracias a las que lleváis ahí un montón de tiempo y siempre me veis. Os deseo pues una feliz semana y nos vemos pronto si queréis. Gracias y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Espero que os haya gustado y desde este espacio maravilloso estoy en Chiclana ahora mismo, pues despido este vídeo esperando que os cuidéis. Como estoy en el campo, no llevo mascarilla porque no hay nadie, no a menos de 5 metros, a menos de 50 metros y de 100 metros y de 150 metros. Así que, pues nada, os dejo y os emplazo para el próximo si queréis. Compartid, manita arriba si os ha gustado, y nos vemos pronto si queréis. Cuidaros, chao.